Después del inminente triunfo de la semana pasada, deu ao próximo mandatário de México, Andrés Manuel López Obrador, distintos internautas y medios se rendado a la tarea de revelar a las mujeres más belas que estão ligadas directa e indirectamente ao político tabasqueño. Desde hace unos días, se habla do que Irene S., ex-Miss Venezuela, se casará com el segundo hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán. La sensual modelo foi em 2012, según Soy Carmen, una de las modelos más fuertes en Miss Universo, sin embargo, no alcanzó a coronarse como reina del certamen. Cíntia Monserrat Hernández é uma jovem politóloga duranguense que se suma às filas de Morena. Estou convencida que a MLO é a única e melhor opção que temos los mexicanos. Necessitamos cambio, quitar esse sistema tem fracturado, donde de dia se incrementa a pobreza. La cantante y actriz Belinda es una de las simpatizantes de AMLO que apoyó tanto en las redes sociales, como en su cierre de campana al político tabasqueño. Yo, como parte de una generación joven, me preocupa me arriesgué a confiar a dar mi voto públicamente, porque luego nos da miedo del que van a decir del, me van a insultar, me arriesgué sin miedo al que dirá. La es reina de beleza, Maria Geraldine Ponce Mendes, aposta por convertir-se em deputada federal de Morena por Nayarit, lo logró en las elecciones pasadas. A cuidia está constatada na voz de los ciudadanos, de los tempicenses. Muitas graças a todos aqueles que me dieron la confianza, que nos receberam em suas casas com las puertas abertas y com una sonrisa. É o primeiro de dezembro e Andrés Manuel López Obrador assumirá la presidencia de México y muitas personas aún continuam alegres y ansiosas para ver al primer presidente de ideologia de esquerda del país. Com informação de El Universal e Y1 Jalisco, fotografias de Instagram animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments. Smoke shit.